Hola, hoy tenemos con nosotros a Eutimio Sosa, que nos va a presentar la conferencia Mito y Relato del Popol Vuh. Adelante, Eutimio, ven, ven para acá, para que te vean. Qué bueno, gracias. Pues si quieres, te traje la bolita. Pues, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes acerca del Popol Vuh. Yo me llamo Eutimio Sosa, vengo de Campeche, y mi historia con el Popol Vuh es un poco extraña, porque yo comencé a estudiar el Popol Vuh buscando mi raíz. Resulta que pues, tenía yo un problema de identidad, y en el Popol Vuh comencé a encontrar una identidad falsa, que yo no sabía que era falsa hasta que me encontré con un sacerdote quiché que me dijo pues, que no era como yo lo pensaba, ¿no? Y de ahí fue toda una odisea, más bien una ordalía, hasta darme cuenta de la importancia que tiene este libro, no nada más como un libro de estudio, sino como algo que está vivo. Y bueno, la historia básicamente, mi historia personal es que fui echado a Xibalbá, y fueron muchos años de explorar el libro, y este señor que se llama Don Bernardino, pues él primero, siempre que platicábamos, siempre me decía que yo sabía mucho del libro. Y como yo andaba buscando a mi bisabuela, yo sabía que, pues tengo una bisabuela que es maya, pero mi bisabuelo era español, entonces yo estaba como muy confundido con eso, y él era como mi guía. Y siempre me decía que yo sabía mucho del Popol Vuh, y usted sabe mucho del Popol Vuh, hasta que un día me dijo, quiero que vaya a la comunidad y vamos a platicar. Y ese día, pues, llegué y me llevó a caminar en la noche al monte. Caminamos muchas horas. Según yo, había subido montañas, había entrado en... O sea, según yo, había recorrido media selva. Claro, después del ensueño me di cuenta que me había tenido dando vueltas alrededor de un campo de béisbol en medio de la niebla. Y ya hacia el final de la noche me dijo, bueno, ya usted está aquí, ¿cómo ve? Era una noche muy oscura, con mucha niebla, no lo alcanzaba ni siquiera a percibir a él, y pues yo estaba muy ensimismado con las ideas intelectualoides acerca de todo lo maya, de lo tolteca y etcétera, y estaba yo muy angustiado porque yo no sabía qué responder a esa pregunta que yo suponía de su yuá, ¿no? Dije, me está preguntando un enigma y si no le respondo bien no voy a ser iniciado. O sea, en mi cabeza estaba verdaderamente confundida. Ya al darme cuenta que no tenía nada que responder, le dije, don Bernardino, ¿sabe qué? Pues no veo nada. Él se ríe, me da un golpazo en mi punto de encaje y me dice, claro, porque no hay nada. Y entonces me dijo, esta es su raíz, ya está aquí, pero aquí no hay nada. Así que vaya usted y vuelva de donde vino y hable, porque este libro lo está llevando usted a la muerte. Usted cree que sabe mucho del Popol Vuh, pero en realidad no sabe nada. El libro habla a través de usted y lo está llevando a la muerte, porque este libro fue escrito para hombres de otra época. Así que, y me dijo, vuelva donde vino y hable. Eso fue en Campeche. De ahí, curiosamente, 15 días después tuve que salir de Campeche por razones que, bueno, no vienen al caso, pero que estaban ligadas justo con lo que a mí me impulsaba hablar, escribir y actuar como actuaba, porque yo leía el Popol Vuh y seguía fielmente el Popol Vuh, prendía velas, daba vueltas, hacía el solquín y un montón de cosas que luego este hombre me enseñó que no es por ahí, ¿no? Que cuando menos no a las personas como yo. Y curiosamente, desde que él me dijo eso, pues yo me dediqué a hablar acerca del Popol Vuh y hasta la fecha de eso vivo. O sea, de hablar del Popol Vuh. Y bueno, lo que yo hoy les quiero compartir es un poco hablar de la estructura del relato del Popol Vuh, de por qué nos cuesta trabajo entender el sentido de lo que nos están contando, y también decirles que uno no es un libro maya, es un libro tolteca. ¿Dónde está? Quiero mostrarles en dónde está esa raigambre tolteca. También hablarles de este personaje Quetzalcóatl, que pensamos que es uno, pero en realidad son varios, y
les quiero mostrar también dónde está y quién es el Quetzalcóatl que habla aquí en este libro y por qué es de Xibalbá, es decir, es de la oscuridad y de la muerte. Y cómo fue pervertido el conocimiento y cómo en el Popol Vuh hay muchas voces que nos hablan desde diferentes puntos de vista, contándonos como una misma historia. Imagínense que hoy alguien que está en Guadalajara habla sobre la realidad nacional y alguien que está en Yucatán habla, pero desde diferentes espacios y desde diferentes ideologías. Y en el Popol Vuh vemos una convergencia de voces. Y lo otro que quiero mostrarles es cómo el Popol Vuh en realidad es un códice, pero escrito en caracteres latinos. Y lo vamos a ver justamente en la estructura del relato. Entonces, lo primero es esta cuestión de la polémica que hay de que los académicos todavía dicen, hablan de la influencia europea en la escritura del Popol Vuh. Y bueno, lo dicen porque hay una trinidad de divinidades que son el mismo principio original. Una virgen que pare a los héroes, que traen la salvación y devuelven el orden y el equilibrio perdido en el mundo por causa de la oscuridad. El principio de inmolación y merecimiento, y las invocaciones y oraciones que pudieran parecerse a las occidentales. Y esto ha generado confusión, pero cuando nosotros leemos el libro, nos damos cuenta de que la estructura no pudo haber sido occidental, y que si le escribió un occidental, tuvo que haber estado aquí antes de que llegaran los españoles, cuando menos un gran ciclo de 52 años para poder entender el principio cosmogónico y astronómico y filosófico y vertirlo tan fielmente como está en el libro. Y está tan, tan profundamente escrito que aún en sus traducciones al español no pierde la resonancia de la palabra original. Eso es lo que yo encontré en el libro. Y también les quiero mostrar unas imágenes de por qué pienso que este libro, o sea, lo que está escrito en este libro, son resonancias que vienen desde la época olmeca, y que hay algo perdido ahí en el tiempo y que todavía no logramos conectar, tal vez un poco por las taras de la academia en cuanto a no permitirse la imaginación y la ensoñación alrededor de los vestigios que han encontrado, y nuestra incapacidad de los que estamos del otro lado de utilizar lo que nos van dejando los arqueólogos para poder atar las piezas con otro significado, es decir, darle otra interpretación, ¿no? Entonces, me voy a lanzar a una espiral. Si me pierdo la espiral, por favor, no se desesperen, que siempre vamos a llegar a un punto donde, como es el relato este, ¿no? Entonces, los quiero llevar a un viaje primero por los símbolos. Esto es muy importante para poder ubicar el contexto del Popol Vuh. Más allá de la línea, voy a usar la línea del tiempo que nos proponen los, está muy convencional, ¿no? La zona nuclear olmeca, las grandes cabezas, la venta, que es como del 1200 al 900. Y aquí lo que vemos son, pues, ese tipo de escultura monumental, que después ya no vamos a ver más adelante en el tiempo. Después, en esta línea del tiempo, quiere cambiar. Te lo cambio, me pongo ahí con carita. No, es que, perdón. Hombre blanco, tecnología, no entender. Luego viene Tlatilco, que es bien importante esta relación. Porque fíjense ustedes en el tipo de escultura que hay en Tlatilco, aquí es diferente. Pero la influencia que va a tener Tlatilco a lo largo de todos los horizontes es fundamental. Sobre todo en los entierros, en la cuestión funeraria, en la organización de las ofrendas. Y bueno, en algo que ustedes conocen muy bien, que son las prácticas energéticas, ¿no? Luego viene Oaxaca, que lo fechan como muy ortodoxamente en el 600, pero en realidad es mucho antes. Ahora fíjense, si vemos aquí a Cosijo, miren, un paréntesis. Yo de pronto voy a hablar de los mayas y de esto y del otro, pero necesitamos que, o sea, les pido que borren las separaciones, las categorizaciones de la academia, ¿ok? Esto es zapoteco, pero miren, observen todo aquí. Esto lo encontramos en la venta, ¿no? Estos símbolos también.
Este es Tlaloc. Si observan, ustedes miren, este es el símbolo Na, aquí está el maíz. O sea, en realidad es muy importante el símbolo. Si le quitamos el rollo de cocijo, aquí lo que vemos ya es a Chac, a Tlaloc. Miren, aquí están sus ojeras, todo el elemento del símbolo que va a ir, ¿no? Aquí ya está el jaguar, que después lo vamos a ver como tema central en el Popol Vuh. Luego nos vamos al preclásico de Occidente, que está entre el 800 y 200 antes de Cristo. Está en el lado occidental, que es la conexión con Sudamérica. Observen ustedes estos rasgos, ¿no? Y ya vimos aquí del otro lado, en el área nuclear olmeca, pues rasgos totalmente diferentes, raciales, ¿no? Entonces se decía que había un lugar, que es de donde salen todos, donde estaban los hombres blancos, los hombres negros, los hombres amarillos. Y por lo regular pensamos en lugares chiquitos, ¿no? Como estamos acostumbrados a pensar en zonas arqueológicas. Pero no pensamos en toda esta tierra de la germinación. Aquí estaban los hombres negros, los hombres blancos, los hombres amarillos. Y después entonces fíjense, aparece Izapa, que viene entre el 600 y el 100 antes de Cristo. Aquí en Izapa ya vemos el árbol del centro, una serie de elementos que nos permiten ver un diálogo entre razas diferentes. Hay elementos y símbolos muy disímiles que convergen alrededor de esta ceiba, de la que va a ser la ceiba sagrada, ¿no? Entonces, en esta línea del tiempo es en la que se mueve el Popol Vuh, en mi opinión. Ahora fíjense, en las cabezas, desde las cabezas colosales a los orientales. Esos son los olmecas orientales. Estos no tienen símbolos. Aquí en ellos vamos a ver bueno, esos son jugadores de pelota. Y se va pervirtiendo también la escultura, como que los artistas empiezan a decaer y no son los mismos. Ahora esos son los olmecas chinos, que también aparecen en la zona nuclear. Estos, por ejemplo, no tienen símbolos y si están en posiciones que, bueno, para los arqueólogos son sedentes y para mí están haciendo ejercicios energéticos todo el tiempo. Estos vienen de Puebla. Y luego empiezan a aparecer lo que vamos a ver que son los jaguares, ¿no? Todo esto es de la zona nuclear olmeca. Esto es Puebla. Aquí todavía no aparecen con los elementos simbólicos a los que me quiero enfocar. Luego aparecen los jaguares, dragones y serpientes, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, en la venta, que es como un punto de fusión, es como si en la venta fuera el momento donde como que se expande dos corrientes que se juntan o chocan, y después entonces vemos esta, aquí aparece ya la simbología de la que tiene que ver con el Popol Vuh. En este monumento, fíjense, este personaje lleva un jaguar, un bebé jaguar en los brazos. Hay un concepto, un término que es Itzin. Itzin es el hermano menor, el hijo menor. Ese Itzin aparece a lo largo de todas las, ya en el horizonte maya, y está referido a los que son entregados al templo. Pero aquí estamos en la venta, ¿no? Ahora, observen ustedes los símbolos que aparecen aquí. Ahí están las bandas cruzadas. Ahí hay una cabecita olmeca, o sea, el signo Ajau. Esto que aparece acá, esto viene del preclásico occidental, y observen, ahí tiene el signo Ajau. Y esto es antes de que todavía aparecieran los mayas, pero ya aparecen los símbolos. En este famoso señor de las limas, observen ustedes, aquí tenemos Itzin, es decir, el bebé jaguar, y vuelven a aparecer ahí Itzin, el bebé jaguar, ¿no? Hay una diferencia como de, pues bastantes años, como de 400, 500 años entre estas dos. Pero miren, se repite.